como no vengas con tiempo suficiente, aquí vas fastidiado, porque no hay manera de aparcar. Pues esperas no coche sentadinha que marche un aparcas ti. Habrá un año y pico también, me llevo la grúa, el coche para allá, para un aparcamiento que queda fuera de Santiago. Paga taxi, paga la multa, paga todo. Este es un desastre, clínico un desastre, todo es un desastre aquí, ¿eh? ¿Cómo se aparca aquí? Allí delante de una casa. No hay sitio, llevo 20 minutos dando vueltas. Yo vengo desde Lalín. Tú imagínate, lo aparqué delante de una casa y le dejé un letrero. Espero que no me llame la grúa y vuelva a estar. Lo siento, pero es que no puedo. ¿Dónde aparcas? ¿Te traes contigo? Mucho hospital, pero ¿por qué no hacemos un aparcamiento en condiciones? Bueno, llevo 2 horas ahí dando vueltas para aparcar. Ahora marchó un y dejé no ir abajo. Bueno, es bastante difícil. Oxe, como viñamos un poco temprano, bueno, estuvimos ahí esperando como 5 minutos o así, pero bueno, es un poquito dificilillo aquí. Chove magnífico y mejorable. Bueno, podían tener mejorarlo un poco, podían sí mejorarlo, sí. Un poco más, no tener estorbachos. Un día de lluvia, pues es un poquito. A ver, normalmente, pues, la gente suele andar despacio y colaborar, pero bueno. Que las entes públicas podían de tener un poquito más de reparar un poco más estos detalles. Sí. Cada vez es más cuestión de preocuparse, cada vez es de económico. O sea, que...